¿Qué tal, amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México. Hoy tenemos un programa súper especial donde estaremos hablando con una de las grandes figuras del fútbol mexicano, campeón con el América, campeón también con los Pumas del UNAM y realmente para mí es un verdadero placer poder contar con su presencia. Llegó tarde porque el avión lo dejó, pero ni hablar, así son los de Morelos y los entendemos y así los queremos. Mi querido Moctezuma Cerratos, ¿cómo estás? Copirri, a toda máquina, aquí ya listo y un gusto en saludarte. Este programa que he visto que carajo, qué buenos personajes. Y te vas a Colombia y te vas a todos los par a todo Sudamérica, Centroamérica, a entrevistar grandes leyendas del deporte, como lo dice tu programa, y te quiero felicitar, la verdad. Qué buenas entrevistas. No, 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 muchísimas gracias, siempre tratando de buscar a esas figuras que el deporte nos brindó y saber de ver qué hacen, qué es lo que han hecho después de su retiro. Mucha gente a veces los ubica en programas televisivos, a veces otros ya definitivamente se dedican a estar haciendo sus cosas empresariales o lo que sea. Pero bueno, aquí estamos para hablar de Moctezuma hace ratos. Ahora sí que el trotamundos del fútbol mexicano te has ido por todos lados, compirri. Perú, Guatemala, Costa Rica, hiciste campeón al Real San Luis con un gol tuyo. Subieron a la primera, fuiste campeón con el América, fuiste campeón con los Pumas. Realmente todo una enciclopedia, mi querido compirri. Copirri, la verdad, te tocó, nada más faltó Argentina, que por allá también estuve, y fíjate que pues un grande bagaje en el fútbol, y me encantó, como tú dices, irme a jugar por Perú, por Argentina, en Costa Rica. Aprendí demasiado, aprendí sus costumbres. A mí me encantaba andar de pata de perro, como se les dice por estos lugares. Tuve oportunidad de estar en equipos de primera A muy, muy prestigiados. Por ejemplo, en un lugar, saliendo de Tecos, me ofrecieron León, ir a León, y León estaba muy fuerte, porque la verdad León podía ascender a primera división, que ascendió incluso. No sé si fue una buena decisión o no, pero yo preferí irme a Argentina, a una división de ascenso, que la verdad, pues lo que viví ahí fue formidable, ¿no? Tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces eso me encantaba. Entonces me arriesgaba a irme, mi estimado. Pero con lo que dices de los campeonatos, pues imagínate qué suerte, ¿no? Ir a San Luis y pues metí, como tú bien lo dices, un gol de oro con América. Fuimos campeones después de 13 años en América, que no había sido campeón, ¿no? Y al lado de figuras que yo nada más las veía en la tele y que alguna vez quería a lo mejor hasta un autógrafo, de repente encontrarte al lado, un Iván Zamorano, por ejemplo, un matador Luis Hernández, y decía, ¿será cierto o no será cierto? Pero el fútbol, yo creo que si le metes al fútbol, a tarde o temprano te da. No, no, sí, sabemos y conocemos tu trayectoria, mi querido Copirri, pero cuéntame, ya hablando de, sabemos tu trayectoria, no queremos volver a recordarla porque todo el mundo lo sabemos, pero sí queremos saber cómo se vive un vestidor en América, cómo se vive un vestidor con Pumas, que son los grandes rivales. Hace un poco se enfrentaron en un aburrido 0-0 por allá, Sí. pero cuéntame, mi querido Copirri, estar con figuras, como bien tú lo dices, Iván Zamorano, estar con Luis Hernández, con Pavel Pardo, Sí. tal vez creo que era dirigido por Manuel Lapuente, si no me equivoco. Con Manuel Lapuente, fíjate que estar en un vestidor con ese tipo de figuras, a mí cuando me invitan a ir a la América, fue una llamada del señor, también leyenda del América, el primero que metió un gol olímpico en el Estadio Azteca, que se llama el Jorge el Coco Gómez, ¿Cómo no? y él lo había tenido un rato acá en Zacatepec. Tuve un torneo aceptable, y de ahí, cuando él manejaba a San Luis, que era pues realmente su filial del América en esos momentos, yo no pude, no me llevaron al San Luis, pero el que me contrata es el Correcaminos, y en la división de ascenso tú sabes que siempre el Correcaminos es un equipo a vencer, es uno de los más fuertes. Y la verdad, teníamos muy buenos delanteros. Uno de ellos era Roselo, que estuvo mucho tiempo por allá por Mérida. El Y monstruo. el monstruo, el uruguayo, que había sido campeón de goleo de esta liga. Otro era
que estaba Marco de Almeida, un brasileño. Brasileño. A mí me había ido muy bien en el Zacatepec, había estado ahí entre la tabla de los goleadores. Entonces, quería subir, yo creo, con Recaminos, porque nos llevó a los 3-4 goleadores del torneo a su equipo. Entonces, tuve ahí participación, no como la hubiera querido, pero aún así, cuando de repente me llega una llamada, cuando termina el torneo, que me quiere ver la América, al principio pensé que era hasta broma, pero tenía ahí un tema de decir, oye, ¿y si me voy? Entonces hablo con la directiva del Correcaminos y me dice, si te vas, pues ya no regresas porque ya estamos por iniciar el torneo y no podemos estar esperándote si sí o si no. Entonces, ahora sí que como vieja, si te vas, no regreses. Ah, sí, así, tal cual. Y yo así, pues bueno, pues vamos a probar, ¿no? ¿Quién no quisiera una prueba y que realmente te esté llevando una leyenda como es el Jorge Coco Gómez? Porque le pidió Manolo Lapuente un delantero, porque ya para Copa Libertadores ya no podían, y para el torneo local, contratar extranjeros. O sea, ya se les había todas las plazas de... Entonces necesitaban un mexicano y ya no había ni en el San Luis. En el San Luis había puro Ariel González, el Marcelo de Faria, puro brasileño, argentinos. Entonces cuando voy, lo primero que me dicen que sí es la carta es mía, les dije que sí. Y pues bueno, me dan el uniforme Manuel Lapuente. La verdad, yo no quería jugar ese día porque por varias circunstancias andaba malito la panza y demás. Yo creo que por eso me enfermé. Entonces yo dije, llegamos un poco tarde, porque se nos hizo tarde, se retrasa el avión, se hace muy tarde. Y dije, bueno, ya han de haber jugado, pero pues que me digan, mañana te veo, quédate, y ya todo más tranquilo. Pero cuando llegamos, justo iba a iniciar, y me dice, no, que le den ropa y que se cambie. Yo, pero bueno... Me tocó ser un buen papel en ese partido contra Pumas, exactamente, contra Pumas. Era el último partido de preparación para iniciar ya la liga. Y iban perdiendo 2-1, me meten al último, me meten 15 minutos y meto dos goles. O sea, la verdad, fue algo padrísimo y ya desde ahí, pues, me quedé ahí en el club. Y ya lo otro es historia, pero... La verdad, después de estar ahí en el Correcaminos con el Charro, el Pipirijas y todo el mundo, ya después acá estaba con Matador, con Pavel, Luis, el Patín, con la verdad con personajes que pues siempre hubiera querido, tenía un sueño jugar con ellos y ya después se me convirtió y pues estoy muy, muy contento de lo que pasó en ese momento. Fuiste campeón con América y después te vas al equipo en el que debutaste y le haces dos goles, que fueron los Pumas. Exactamente, después ya hago a Pumas. Fíjate que me fue siempre con Hugo, pues. Ese día que me debuté, digo, en pretemporada, el último partido, pues yo les metí los dos goles. Luego, inicio de titular con el América en una semifinal, América-Pumas, de ese mismo año. Y pues les ganamos al América, a Pumas en su casa. Yo inicié de titular y entró por mí Zamorano. Y yo decía que porque yo era mejor que Zamorano, pero la verdad, una vez le preguntaron a Lapuente, ¿qué pasó? ¿Por qué inició Moctezuma? Dicen, pues porque él chocaba y casi los ablandaba y entró Zamorano y gol. O sea, me decía, pues era para chocar y para indispensable. Entonces, muchas veces lo que me dio también el fútbol llegar a esas esferas es de que pues era muy guerrero, era muy entrón y yo iba con todo. Entonces, estar en Pumas ahí en esa ocasión, me saca una en la línea el Jerry Galindo, mi paisano, me saca una en la línea y yo creo que Hugo Sánchez en su momento dijo, bueno, primero mete dos goles, luego me vienen aquí a pintar la cara en la semifinal. Y cuando le hablaron de mí, pues me llevó y después ser campeón con Hugo Sánchez, para mí el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, sin ninguna duda. Pues la verdad siempre lo quise conocer también, y después ya tenerlo ahí de entrenador, incluso practicando chilenas con él, y no, bueno, un sueño. Yo creo que le debo mucho al fútbol, lo quiero mucho, y haber tenido esos momentos son para mí lo mejor, ¿no?
No, claro, no, 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 por supuesto. Pero vámonos a meternos ahora sí que de lleno, mi querido Copirri, a meterle ahora sí que limón a la herida. Vámonos. ¿Cuál de esos dos equipos para ti, ahora sí que representa que digas, ah, de aquí soy y No no me seas van a hacer cambiar de... malo, compadre. Fíjate que yo siempre digo que soy América porque la verdad América me dio la oportunidad de debutar y yo siento que sin América no hubiera llegado a los Pumas. Pero por ahí, increíblemente, cuando juega un América Pumas, a mí me gusta que haya goles y que me gusta que haya un mejor partido. Y si gana América, oh, qué un golazo, qué bueno. Y si gana Pumas con un golazo, qué bueno. O sea, realmente yo tengo increíblemente el corazón de condominio y yo creo que sí le ando yendo a los dos. Los dos tengo un amor increíble para los dos equipos. No, pues sí, me imagina, imagínate. Y luego el San Luis, pues, al San Luis le haces campeón, lo subes a primera Bueno, división. en sí, el que tengo y todavía más dentro del corazón, pues es en San Luis, donde tengo más oportunidad de jugar, donde meto dos goles en una gran final. Entonces, y uno, como bien lo dices, todavía se valía el gol de oro, no había gol de plata. Y el gol de oro, pues imagínate, yo creo que ese es una de las emociones más grandes que puede haber para un futbolista. Un gol de oro, pues realmente se acaba el partido, lo de todo un torneo, o sea, es algo inexplicable, ¿no? Si alguien lo tocó vivir, la verdad, es algo increíble de pasar. Lo malo es que luego Sí, claro. le llega a todo mundo arriba y ya no me dejaban respirar. Y eso es en serio, estuve a punto de desmayarme porque pues con la euforia todo mundo llegó y se aventó y se aventaba otro y se aventaba otro. Yo ya no tenía aire, estuve a puntito de desmayarme, pero pues imagínate, hubiera sido una muerte bonita, ¿no? Copirri, ¿cómo sales? ¿Por qué sales al extranjero? ¿Por qué se da esa opción cuando hay demasiados equipos aquí en México, digo, sin menospreciar obviamente Argentina, Perú, Costa Rica, Guatemala, sin menospreciar, pero ¿por qué sales a Sudamérica, a Centroamérica? Pues fíjate que se me vino esa oportunidad de ir al Herediano y ¿por dónde fue primero? Argentina fue primero, pero se me da la oportunidad de ir a Primera División. El tema fue cuando salgo de Tecos y de Tecos me dicen, oye, hay una opción de ir al Olimpo de Bahía Blanca, de Primera División en Argentina. Y dije, Primera División en Argentina, ¿no? O sea, dije, sería fabuloso, ¿no? Entonces, que me pagaban igual que en León y que en Zacatepec y que en otros equipos, ¿eh? O sea, pues realmente ahí, o hasta más me pagaban aquí que en una primera división en Argentina. Pero pues yo siempre fui de que las emociones fuertes y ver qué pasa y viajar y dije, vámonos. Entonces yo viajo y ya cuando pues caigo por allá, por Argentina, el entrenador se había dicho ahí de, no le gustó ya varias cosas al dueño del equipo, a Olimpo, y me comentan que el entrenador sale del equipo. Y cuando sale del equipo, pues también los contratos que él quería, ¿no? Los jugadores que él había pues, contratado. En sí, pues yo iba, ya estaba todo apalabrado, ¿no? Ya habían platicado incluso con el entrenador vía teléfono en ese entonces, cuando todavía Televisa hizo un contacto con el entrenador de Argentina y sí, lo confirmó y dijo que iba para allá. Entonces, todo iba muy bien y ya llegando allá, pues lo corrieron, no sé qué pasó. Y dije ahora al cuate, este manager que me llevaba, ¿y ahora qué hago? Ya estoy aquí en Argentina, ¿no? Aunque sea, vámonos a echar un mate, ¿qué hacemos? Y me dice, no, pues espérame, ¿no? Y de a volada se mueve y encuentra un equipo de ascenso, se llama Los Halcones de Defensa y Justicia, que la verdad, dice, me encantó estar ahí, me encantó haber jugado en Argentina. Y más eso, ¿no? Salgo realmente como dices, salgo por el tema de que me gustaba vivir otras cosas, otra experiencia y demás. Entonces, y luego se me da lo de Costa Rica, y luego se me da lo de Guatemala, y luego lo de Perú, y bueno, ya regresamos aquí ya para retirarnos a Indios de Ciudad Juárez. Y pues ahora sí que se acaba el torneo y mi carrera como futbolista, pues ni modo, quise
pues trate de que se termine dignamente. Ya sabes que ya cuando uno ya va creciendo, en lugar de que te busquen, ya uno va tocando puertas. Oiga, nadie me quiere. Y ya se me hizo como que no, ya fue, ¿no? Ya fue mejor terminar dignamente y con un muy bonito recuerdo del fútbol. Del fútbol. Y mi querido compirri, ahora, ¿a qué te dedicas, compadre? Vi que anteriormente estabas con nuestro querido jorobado de Tepito, que tengo entendido que tú lo llevaste, creo, ¿no? A Morelos, por allá escuché algo por eso. Bueno, sí, yo fui el primer contacto al que, bueno, no el contacto en sí, yo fui el de la, lo puedo decir abiertamente, el de la idea. A mí me busca este partido político, yo tenía un programa con el buen Gilberto Alcalá en Televisa Morelos, que era Café Fútbol, en las mañanitas, con un buen café hablábamos de fútbol, y ahí un político, dueño de un partido chico aquí en Morelos, nos patrocinaba, tú uno tiene que buscar patrocinadores. Entonces, de repente que vio el jale que estábamos teniendo y las personalidades que invitábamos, y me dijo que primero que si yo no quería. Entonces yo le dije, no, pero yo te consigo a alguien. ¿A poco sí? ¿En serio? Él tenía ganas de una artista, no sé por qué, pero digo, no, una artista realmente no. A mí, pues, en lo personal, es más de farándula, es más, un deportista es un poquito, pues, mejor visto por el tema de la disciplina que debemos de tener como deportistas, ¿no? Entonces, claro. Desde ahí empecé a buscar, hasta que, bueno, me fui a Puebla a convencerlo, y pues ya, imagínate, y mira dónde está, pero el compirri, fui a verlo, tengo varios meses queriéndolo ver, pero, hubo el jueves, parece ser que un evento, y ya fui, lo saludé, y me dice, sí, pero necesitamos hablar, varios temas que tenemos que hacer, entonces, que platicar, ¿no? Entonces, ya ves cómo la política, y sí, que no sé qué, sí, yo creo que aquí me van a salir raíces en donde estoy puesto. Entonces, pero no pasa nada, así es la política, así es la vida a veces, que no la puedes entender, pero bueno. Compirri, ¿tienes buena relación con él? Pues no, porque si la tuviera buena relación, yo creo que pues, no sé por qué me ha hecho tardar tantos meses, pero espero que sea porque están demasiado ocupado y que su humilde servidor, que fue el primero que le dijo y que creyó en él, que porque él decía que no, que cómo, no quería, hasta que lo convenció. Yo nomás quisiera saber que no me pueda recibir tantos meses, no es normal, pero esperemos me diga el por qué. Siempre hay cosas, siempre hay malas leches por ahí, que es lo que yo creo, lo único que se me viene a la mente, ¿no? Pero lo vi, me saludó normal y que sí, que me hablaba mañana pasado y ya nunca, yo creo que ese, a lo mejor me dijo del otro año y no entendí. Desafortunadamente, compirri, así son los políticos mexicanos, y, así son todos, o sea, algo se le tenía que pegar a este gran deportista mexicano como es Cuauhtémoc Blanco. Ya es político, a veces se olvidan de los amigos, y no solo pasa en la política, también pasa en la vida normal, apenas llegan a un estandarte, ya se olvidan de... Dicen, en un ladrillo a veces dicen unos así, ¿no? Sí, pues sí, pero desgraciadamente, pues qué mala onda, porque pues todos conocemos realmente esa historia, que quién fue el que lo llevó como político, sabemos que fuiste tú, y qué mala onda de que te pague de esa manera. Mira, yo de repente me hago mis lavados mentales, para no decir otra palabra, y y quiero pensar que pues por ahí un malicioso algo dijo, no sé, sepa saber, va a saber, pero pues cuando lo vi, porque incluso pues no fui el gran invitado en ese evento, ¿no? Nada más supe que iba a estar ahí y tenía que decirle un tema muy importante. O sea, hay una opción de traer un equipo, que todavía está la opción. Hace rato acabo de hablar con el dueño de la franquicia, que quiere traer una la nueva del balompié mexicano, un equipo. Entonces, lo tengo que ver, porque pues, parte importante es el gobierno, para que apoye una parte del equipo. Incluso parte del equipo ya está pagada y la franquicia ya está pagada, imagínate. O sea, es una ayuda que podríamos decir del 50%, ¿entiendes? Entonces, o más. Y entonces dije,
pues lo tengo que ver, o sea, a mí me, yo siempre fui, ahora sí que muy aferrado, muy, a ver, yo no sé cómo le hago, que llego y a ver, vámonos, hasta un cuate, ¿no?, de quería dejar entrar cuando lo veo, ¿qué, no, qué te pasa, cabrón? Si no me dejara entrar, espera este cuate, y ya como que se sacó de onda un poco, porque vio que pues realmente ni lo peleé, y fue cuando ya me la acerco, y le digo, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo está? Necesitamos hablar, vamos a apoyar, vamos para adelante, bla, 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 bla. Sí, 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 yo te hablo, y que no sé qué, y bueno, aquí estamos, yo con mis lavados mentales creo que está muy ocupado todavía el compadre. No, 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 lo peor de todo esto es la gente que lo rodea, esos típicos, y lo tengo que decir con sus letras, con su nombre, como va, los famosos lamehuevos, porque eso es lo que son los lamehuevos que están allá, que nunca han hecho otra cosa que estar lamiendo los huevos a la persona que está en el poder, y desgraciadamente son ellos los que entorpecen a veces muchas cosas, pero bueno, desafortunadamente así es esto, mi querido Compirri, y bueno, y aquí estabas también como director de deportes de Cuernavaca. Sí, eso fue en la administración que estaba de presidente municipal, ¿no? Entonces yo había acordado otros temas junto con ellos con los dueños de la franquicia, que esos salieron peleados con él, ya no están con él por lo mismo, ¿no? Entonces con esos mismos y con ellos yo había pues pactado otros temas. Y al último fui a dar a la dirección del deporte y yo no era el tema, pero pues me encanta este tema y yo lo hice con muchísimo gusto y con una responsabilidad grande, ¿no? Haciendo muchos intercambios con la iniciativa privada porque no había un peso de apoyo y pues tienes que de repente incentivar a los niños dándoles balones, haciendo torneos. ¿Y cómo es? Pues tienes que generar. Pero bueno, gracias a Dios... pues los 3 años me la aventé bien, porque pues de ahí creo parece ser que nada más un director de toda la Secretaría de Desarrollo Social se quedó, le van dando vueltas a todos las cabezas, pero bueno, la verdad lo hice más por la ciudad y porque me encanta. Cerré un bar que tenía, mi estimado, lo cerré porque ya llevaba 4 años, pero realmente no va, ¿no?, un director del deporte con un bar, porque yo estaba muy metido en el bar, y si yo no lo tenía, si no estaba muy atento, no quería realmente tener una, no iba una cosa con otra, sirve que me daba un descanso, respiraba, pero le entré bien el toro por los cuernos en todos los aspectos, y gracias a Dios ahí estamos, ¿no? Terminando, no, qué bueno, anda. Y ya aquí estamos, y bueno, esperando que la franquicia se quede en Morelos, todavía tenemos muchas posibilidades, yo creo que, espero que también, ya se acercó, yo por tanta insistencia en medios de comunicación y demás, de que nada más faltaba el granito de arena del gobierno, pues ya llamaron al dueño de la franquicia, porque ya tuve que decir quién era a alguien cercano ahí de la franquicia, y al que le hablaron fue a él directo, ¿no? O sea, me dice, y me habló el dueño, me dice, oye, ya me hablaron el gobierno, digo, pues va, vamos, digo, mira, pues si te hablaron a ti nada más, si saben, me conocen, jugué con ellos, ve tú, ojalá se haga, y estamos en la misma. Entonces fue realmente, yo creo que él dijo sus pretensiones, la ayuda que necesita para traer este equipo, y también lo dejaron como a mí, que iban a hablar con el jefe y que le hablaban. Entonces dice que todavía está ahí esperando la llamada, ¿no? O sea, ni para decir no, ni para decir sí, ni para decir es esto, ni para decir lo otro. O sea, nada, nada. Pero bueno, ¿qué hacemos? La otra cara de la moneda de lo que conocemos de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero como bien lo dije, ¿no? Los políticos así son y ni hablar, o sea... ¿Para qué seguirles echando tierra a lo que ya sabemos, lo que ya conocemos de un político? Y, por cierto, mi compirri, tú jugaste con el club Herediano de Costa Rica, que es el equipo, es el mejor equipo que hay en Costa Rica. Le duela a quien le duela. Y lo digo porque mi amigo Josué Delgado, que está ahorita viéndonos, es aficionado al Alajuelense. Alajuelense, perdón. Pero... es mi amigo, lo quiero mucho, pero desafortunadamente no está bien ubicado de qué significa el Herediano. No sabe lo que es el Herediano. Platica un poquito de la historia del Herediano, mi querido Compirri.
No, fíjate que hubo bullying ahí con nosotros, los del Herediano, porque parece ser que cuando yo llegué allá, ya iban a ser casi 15 años en lo que no eran campeones. No fuimos campeones. Y yo llevaba 3 campeonatos en México y llevaba ese feeling de que vamos a ser campeones. Entonces, llegamos a la final. O sea, llegamos a la final y dije, no he perdido una, no creo que la perdamos. Incluso inicié de titular esa final, el primer partido, y no nos fue nada bien. O sea, sí, parece que empatamos o perdimos el primer partido. Y luego ya en Saprissa, bueno, ya nos terminaron de rematar. Fue algo que no me gustó nada, una final perdida. La verdad no me había tocado y sí no es nada bonito. Pero estar en la final, llegar a un equipo extranjero y llegar a la final, digo, es algo aceptable. Y teníamos un equipazo, la verdad había un equipazo. Y sí, los más grandes es, por ejemplo, es el Herediano, la Alajuelense y Saprissa, esos tres, pero arriba de todos está el Herediano. No, por supuesto, muchas veces se lo he dicho. Yo que estuve ahorita allá en Costa Rica, se lo comentaba al presidente del club. Desafortunadamente está allá Jafet Soto. No sé si te acuerdas de Jafet ¿Cómo Soto. no? Pues es un cracksazo de acá del Puebla, de Morelia. Él estuvo jugando, ese torneo jugó Jafet Soto en Sí, ese torneo. sí, sí. Bueno, pues Ya Jafet Soto. estaba para retirarse, pero con esa calidad le daba, pero sin problema. Sí. Como estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco, que todos sabemos en México y en el extranjero, conocemos la capacidad de Cuauhtémoc Blanco, mas no conocemos su otra personalidad. Pues Bueno, esperemos que me trague mis palabras con Pirri, bueno, con mi gobernador, perdón, es que luego se nos va como somos futbolistas, ¿no? Se nos va el tema de que, ¿qué onda? Que el jorobado, que el camello, que, pero es que la verdad realmente ya una investidura de así, ya como que de repente, perdón, nuestro señor No, gobernador. el señor gobernador lo conocemos, pero desafortunadamente no conocemos la otra parte, ¿no? Y lo mismo me pasó en Costa Rica con Jafet Soto. Se le No me digas. olvidó, quién soy, se le olvidó de dónde vengo. Su autoestima está por encima de Lionel Sí, Messi. era agrandado, pero No cuando llegó. era, no era, sigue siendo agrandado. Pero creí que casi siempre cuando vienen de México, o recibes a alguien, pues bueno, ¿qué te digo? Sí te lo creo ya con lo que me pasó a mí. Yo quiero tragar mis palabras y que por ahí si ve el video, nuestro señor gobernador, diga, no te había podido ver porque, pues, la neta, soy gobernador, cabrón, y tengo muchas cosas que hacer, pero ¿qué pasó? A ver, 5 minutos, cabrón. Pues las cosas como son, ¿verdad? Pero Estoy no. ocupado, pero te atiendo. Dime, ¿qué onda? Eso está más muy visto. O sea, realmente no hay quien no atienda a uno, y más cuando tú sabes por qué estás ahí y por quién y por cómo fue todo el tema. O sea, no hay forma, no hay forma, pero bueno, esperemos, Bueno, esperemos que traigan mis palabras. así me pasó hace rato. Tenía yo una cita a las 5 de la tarde y empezamos a las 5:30. Mira, ahí no me gusta decir mentiras, pero realmente yo nunca me había conectado por ti, vía Instagram. Instagram. Sí, era puro Zoom y todo este tema. Yo pensé que se iba a mandar como un mensajito a las 5 de que, a ver, ya, ¿no? Y me mandas un mensaje, a ver, tronco, ¿qué onda? Y yo digo, bueno, pues ahorita le busco y ya le busqué, ya le encontramos aquí, pero siempre un gustazo verte con Pirrito y tú, y pues todo, realmente un deportista que fuiste de alto rendimiento, hay que reconocerlo con Pirri, porque hasta fuiste a dar la MLS, si no recuerdo. Sí. De hecho, casi toda mi carrera la hice después de que me corrió Ricardo La Volpe en el Atlas, donde salimos casi, casi a golpes. Yo dejo el fútbol casi, casi año y medio, 2 años en Estados Unidos, hasta que se arranca la MLS y me invitan de pura casualidad. Llego, me instalo y me quedé y termino mi carrera en el 2008, allá en Los Ángeles Galaxy, por cierto, precisamente. Y ya fue un final que ya tuve. Y me dediqué a lo mío, a mis negocios allá en Estados Unidos. Después caigo otra vez aquí en Mérida, donde tienes tu casa. Y bueno, ahí estamos queriendo hacer esta revista deportiva retro, que se llama Leyendas del Deporte. Y bueno, tocando puertas, obviamente, con grandes deportistas, con grandes amigos, como en tu caso. Y No, bueno. pero la credibilidad que tienes es increíble porque fuiste un deportista de alto rendimiento
y bueno, los personajes que he visto que aparte te aprecian mucho, no me va a ser un éxito y está siendo un éxito, mi estimado. No, muchísimas gracias, mi querido Compirri, y desafortunadamente el tiempo se nos acabó por tu culpa, pero tenemos la revancha, el segundo tiempo lo tendremos en cualquier momento, nos vamos a poner de acuerdo. Me dio mucho gusto saludarte, mi querido Compirri, y siempre voy a estar a las órdenes para ti. Y va a haber el regreso de Compirri, ahora yo te voy a entrevistar a ti. Ya está, y sobre todo, esto quedamos de que lo íbamos a ir a hacer allá en Cuernavaca, y apenas nos den luz verde, nos instalamos en Cuernavaca, consentimos un rato a Chiquilín, y de paso vamos a ver a nuestro queridísimo gobernador. Hoy estaría buenísimo ir a ver, tocar la puerta, vas a ver cómo nos van a patear. Mi Compirri, te mando un fuertísimo abrazo, muchas gracias por permitirme estar contigo ahora y conocer un poquito de tu trayectoria. Abrazo, Compirri, un abrazo. Un fuerte abrazo, y esto, dale, gracias. Esto fue Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias.